Bueno, los principales objetivos que nos hemos trazado, asimismo, van muy ligados con la filosofía de nuestra institución, son elevar el nivel de representación, tener más capacidad de gestión y brindar de servicios donde hagan más competitivas a las empresas que están afiliadas a nuestra institución. Bueno, las actividades que realizamos en esta cámara principalmente son actividades donde se desempeñan en conjunto los afiliados. Tenemos reuniones de trabajo donde se tocan los temas que en ese momento son coyunturas en la industria, donde se resuelven problemas, donde llevamos a cabo comisiones mixtas con otras dependencias, donde trabajamos muy fuerte en el tema de la capacitación, en el tema de la gestión por medio de estas reuniones que te comento, y en el tema de la representación llevamos a cabo participamos en muchas comisiones de asignación de obra y en todo ese tipo de estrategias. Bueno, para nosotros los principales objetivos es que de manera integral las empresas crezcan, sean cada vez más fuertes, más sólidas, más competitivas, que las micros tengan un desarrollo importante y bueno, todo esto vinculado a nuestro triángulo que es representación, gestión y servicios. La filosofía de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es hacer a las empresas sólidas y fuertes para aportar con obras de calidad y beneficio a la sociedad de manera directa.